Más o menos.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de muerte a la vida, hijos diseminados por el mundo, reúnan para velar en oración. Conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos. La esperanza cierta, participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios. Vamos a bendecir el fuego que tenemos allí. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El cirio pascual. Vamos pues a destacar que nos sirvan para leer que nos ilumina. Principio, fin. Yo. Y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos. Amén. Vamos ahora a ponerle, ya hemos puesto lo del tiempo. La unidad de nuestra vida, el año. Los clavos, las llagas de Jesús. Y nos
Vamos a pasar a la procesión. Encendemos el cirio de la... Sí va... Velita. Pásenle, pásenle al templo. Sí, no se preocupe. Cristo, luz del mundo, sa Dios. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Pásense la luz unos y otros. Ya está bendita. Al transmitirla queda bendita su vela.
Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Padre Alfredo, ¿inciensas? Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Sí. Que el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que fielmente proclames el Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Alégrense por fin los coros de los ángeles. Alégrense las jerarquías del cielo. Y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este recinto con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie, sin mojarse, por el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo, por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y, aceptado como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Habiendo iniciado solemnemente la vigilia pascual, escuchemos con recogimiento la palabra de Dios. Meditemos cómo en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la obra de la redención realizada por el misterio pascual.
sentados. Podemos apagar nuestras velas. Apagamos nuestras velas. Del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que se producen, fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, a la luz te envuelve como un manto. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares lo cubriste y las aguas de los montes contestaste. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra de frutos de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. Numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. De pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que en todas las obras de tu amor te muestras admirable. Concede a quienes has redimido comprender que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, en la plenitud de los tiempos, es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentado. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tiniebla para unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró en ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que ya no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo le temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Alabemos al Señor por su victoria.
Alabemos al Señor, por su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Tú, Señor, reinarás para siempre. Alabemos al Señor por su victoria. De pie. Oremos. Señor Dios, cuyos antiguos prodigios los percibimos resplandeciendo también en nuestros tiempos, puesto que aquello mismo que realizó la diestra de tu poder para liberar a un solo pueblo de la esclavitud del faraón, lo sigue realizando también ahora por medio del agua del bautismo, para salvar a todas las naciones. Concede a todos los hombres del mundo que lleguen a contarse entre los hijos de Abraham y participen de la dignidad del pueblo elegido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sentados. Del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. Y en las naciones a los que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera: Este es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir de su tierra. Pero por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: Esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso,
que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Oremos. Sí, el Salmo. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Y estoy sediento, de Dios será la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento de Dios que da la vida. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando jubilosos alabanzas a Dios. Estoy sediento de Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento de Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento de Dios que da la vida. Oremos. Dios de inmutable poder y eterna luz, mira propicio el admirable misterio de la Iglesia entera y realiza serenamente, en virtud de tu eterno designio, la obra de la humana salvación. Que todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levanten, que se renueve lo que ha envejecido y que por obra de Jesucristo todas las cosas concurran hacia la unidad que tuvieron en el origen. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Sentado. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios.
Dios nuestro, que hace resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado,
y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. El Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que fielmente proclames el Evangelio en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando todas ellas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas.
Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo que sucedió. Palabra del Señor. Señor Arzobispo, reciba mi saludo. Padre Alfredo, queridas religiosas, fieles todos en el Señor, no teman. Cristo resucitó, aleluya. No temas recibir a María, dice el ángel a José, cuando vacila recibir a su esposa. No temas. Cree solamente, dice Jesús a Jairo, que le pide ayuda. No temáis, pequeño rebaño, repite a los suyos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Reprende a los apóstoles momentos antes de calmar la tempestad. No temáis vosotros, valéis más que muchos pájaros. Explica a quienes temen por su vida. Os he dicho que estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Confiad, yo he vencido al mundo. Incluso después de la resurrección, tendrá que dar la batalla contra el miedo de sus apóstoles. Las piadosas mujeres van hacia la tumba con el alma aplastada por la muerte del Maestro amado. Al hablar de los hombres con vestimentas luminosas, Lucas designa a los mensajeros de Dios. El mensaje angélico, ¿por qué?, introduce una pregunta retórica. ¿Vais por mal camino? No deberían buscarlo entre los muertos. Lucas había dicho antes en su evangelio que Dios no era Dios de muertos, sino de vivos. Y antes había puesto en bocas de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Se da por supuesto que encontrarán entre ellos al viviente. Los ángeles no dan prueba alguna de la resurrección de Jesús. La proclaman, abriendo así la vía del testimonio apostólico. El testimonio frágil de las mujeres recibió la confirmación sólida de Pedro. Pedro corre hacia la tumba, inclinándose de lado. Mira de lado, bajarse para examinar. Pedro tiende o baja la cabeza para mirar, como mirar hacia el interior. Retorna Pedro a su casa o hacia sí mismo. Pedro vuelve a su casa como lo hicieron las mujeres, pero se vuelve también hacia sí mismo, como hizo el hijo pródigo en la parábola. Y hoy,
Han pasado 20 siglos y aún no hemos perdido el miedo. Aún no estamos convencidos de que las cosas puedan terminar bien. ¿Dónde se quedó nuestra vocación del testigo de resucitado que recibimos el día de nuestra confirmación? Nos parece además que Dios tuviera la culpa de nuestras desgracias y que no tuviese nada con nuestros motivos de alegría, sin descubrir que Él es la última causa de toda auténtica alegría cristiana. La Pascua debería ser la gran ocasión de hacer un repaso de la infinita serie de alegrías que apenas disfrutamos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos invita a descubrir nuestra propia historia de salvación. Cómo Dios, con mano firme, mano poderosa, liberó, rescató al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Y con ese mismo amor, con ese mismo cariño que lo ha salvado, con ese mismo amor, el pueblo descubre que lo ha creado. Es obra del amor del Padre, don de Dios, precioso. Considero que Lucas nos ayuda en ese tiempo de la Pascua de Resurrección a descubrir las bienaventuranzas. Dichosos, felices nosotros, alegrémonos juntamente con estas palabras del Evangelio de San Lucas. Ya en Lucas 1:45 dice: feliz la que ha creído, la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. En Lucas 6:20 encontramos: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y prosigan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. En Lucas 7:22-23, id a contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso aquel que no se escandalice de mí. En Lucas 10:23, dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Dichosos, en 11:28, encontramos en Lucas, dichosos más bien los que oyen la palabra y la guardan. Dichosos los siervos a quien el Señor al venir los encuentre despiertos. Yo os aseguro que se seguirán, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Y en Lucas 14:12-14, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso. Porque no pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Somos dichosos, fuimos llamados a la vida, fuimos elegidos nosotros
amados antes de nacer, escogidos para este milagro de vivir. Descubramos esta dicha y esta alegría. Dejémonos inundar por la luz de Jesucristo resucitado. Somos dichosos porque fuimos llamados a la fe. Recibimos esta gracia sin mérito alguno. Desde nuestro bautismo nos pusieron una señal en la frente que nos reconocía como elegidos y llamados al Evangelio. Somos dichosos porque Dios nos amó primero. Somos dichosos porque nosotros lo amamos. Somos felices porque Cristo quiso seguir siendo hombre después de su resurrección. Somos felices porque al resucitar venció la muerte. Gracias a eso sabemos que la muerte ya no es definitiva, que está derrotada para siempre y que nadie morirá del todo. Sabemos que si resucitó, también nosotros resucitaremos. Somos dichosos porque sigue estando en medio de nosotros. Somos dichosos porque Él se fue delante para prepararnos un sitio. Somos dichosos porque Él enderecerá nuestro amor como el de Magdalena. Somos dichosos porque nuestros nombres están en el reino de los cielos. Somos dichosos porque el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Somos dichosos porque nos ha nombrado testigos de su gozo. Dejemos que la palabra del apóstol San Pablo a la carta a los Filipenses inunde nuestro corazón. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estar alegres. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien, nos dice San Pablo a la carta a los Romanos. Vamos a bendecir el agua. Algunos de ustedes traen agua, frascos o botes de agua ahí en sus lugares. No se muevan de sus lugares, allí en sus mismos lugares será bendecida el agua. Pidamos, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, que se digne bendecir esta agua con la cual seremos rociados en memoria de nuestro bautismo y que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, mira con bondad este pueblo tuyo que vela en oración en esta noche santísima, recordando la obra admirable de nuestra creación y la obra más admirable todavía de nuestra redención.
Dígnate bendecir esta agua y el agua que tienen nuestros hermanos que están allá afuera en el atrio siguiendo la Santa, viviendo la Santa Misa. Dígnate bendecir esta agua que tú creaste para dar fertilidad a la tierra, frescura y limpieza a nuestros cuerpos. Tú, además, convertiste el agua en un instrumento de misericordia. Por ella liberaste a tu pueblo de la esclavitud y en el desierto saciaste su sed. Con la imagen del agua viva, los profetas anunciaron la nueva alianza que deseabas establecer con los hombres. Por ella, finalmente, santificada por Cristo en el Jordán, renovaste mediante el bautismo que nos da vida nueva nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Que esta agua, que nos recuerda ahora nuestro bautismo y nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos que serán bautizados durante esta Pascua y durante todo el año, en todas y cada una de nuestras parroquias y comunidades. Por Cristo nuestro Señor. Vamos ahora a hacer la renovación de nuestras de las promesas que hemos hecho, que nuestros padres hicieron el día de nuestro bautismo. Ahora vamos a renovarlas como ya con nuestra propia voluntad, pronunciando las palabras de renovación de las verdades del credo y también de la renuncia a Satanás. Hermanos, por el bautismo, por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? ¿Y creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que padeció por nosotros en la cruz y murió para salvarnos, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en el Señor y Dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu, nos conserve en su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Vamos ahora, los padres, el seminarista Eduardo
Si quieres tú y el seminarista afuera, ¿verdad? Sí. Y yo y el Padre Mundo aquí adentro. A rociar con el agua que te ayude alguien, con el agua del de aquí que hemos, el agua bendita, a rociar en respuesta o en memoria de la, del bautismo que hemos recibido y la nueva vida que ha brotado de Cristo resucitado. Ahí vamos a pasar a sus lugares. El ángel iba a salir. Thank you.
sueño de tu amor, que mi corazón se llenó. Me seco. Ah, qué bien. Ande. El micrófono porque se llenó de agua. Para sí, que... lo limpiamos. Vamos a hacer la oración universal. Con estas peticiones que en público diremos, cada uno de nosotros en su corazón expone, le dice al Señor sus peticiones para que Él las escuche. Aunque no las hagamos públicas, Él conoce nuestras intenciones. Llenos de gozo por la santa resurrección de Cristo, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en alegría, que nadie les podrá arrebatar nunca, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por la Iglesia. En esta fiesta gloriosa de tu resurrección, escucha nuestras plegarias, ya que hemos puesto nuestra esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Gracias.
solo Señor. Para que no lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito sea, Señor Dios, en el lugar por este vino, fruto de la vida y del trabajo, para que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos, para que no lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Señor, te disculpas, te doy el limpio de todo pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, junto con los dones que te presentamos, para que los misterios de la Pascua que hemos comenzado a celebrar nos obtengan con tu ayuda el remedio para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos
en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro y Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Constancio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos que hoy por medio del bautismo has llamado a formar parte de tu pueblo y concédeles vivir siempre su vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregada en tu presencia en la noche gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un signo de paz. Señor cura, la paz. Padre Alfredo, la paz. La paz, la paz. La paz a todos. La paz. La paz. Cordero.
quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ahora que somos invitados a la mesa del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Sentados. Mi Dios es real.
infierno. Esa vida, esa presencia, Dios es real. Yo le adoro, reverente. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con los sacramentos pascuales, vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Sea bendito en nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido por la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo las fiestas de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Señor Arzobispo, muchas gracias por estas fiestas pascuales que comenzamos. Gracias.
Queridos fieles, que Dios los bendiga en este tiempo de la Pascua que comenzamos. No se les olvide, son 50 días. Que no tenga cuenta el gozo bonito de celebrar a Jesús, que no se quedó en la muerte, sino que ha resucitado y con su resurrección nos ha dado vida en abundancia. Felices Pascuas. El Señor ha resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.